un vehículo que cruzó en rojo y ocasionó un accidente bastante aparatoso, como podemos ver. Por fortuna solo hubo solo daños materiales, miren, vuelco y todo, ¿no? Así quedaron estos dos vehículos en pleno centro de Luque, Gaspar Rodríguez de Francia y General Aquino. La camioneta iba por la calle Rodríguez de Francia y no habría respetado el semáforo en rojo. Al cruzar, por uno de los lados le chocó el otro vehículo, el que quedó bien parado, digamos, ¿no? Y la camioneta que volcó. Una pareja sufrió lesiones leves. El conductor del auto también salió con pocas lesiones, pero sí con muchos daños, y que nos remarca una vez más que hay que respetar las señales de tránsito. La camioneta blanco pasó en rojo, a toda velocidad pasó. La Toyota Raptor venía sobre el Rosario y le agarró, frenó. Yo escuché el freno, ya escuché ya el golpe, detumbó al vehículo. Estaba en verde el semáforo, y en lo cual dos vehículos anterior del que yo le choqué cruzaban en rojo, pero con la diferencia que ellos esperaron para ver si alguien venía. Y en cambio yo calculo que el Kia que venía, que le choqué, yo calculo que le siguieron mal los dos vehículos y pensando que nadie venía, solo que yo estaba viniendo ahí, ya no me dio tiempo de frenar ni de nada. Y los ocupantes de los vehículos salieron caminando, o sea, al menos yo le encontré ya acá caminando ahora. Después del accidente, después del hecho, yo llegué acá. Ya estaban acá. Bomberos. Sí, agentes de bomberos voluntarios.